bien, pero es muy difícil. Ay, ¿cómo se tocará? ¿Por dónde? A ver, por acá, por acá, por acá. Ay, qué difícil que se me hace. Ay, no sé cómo hacer. ¿Vos sabés? Yo tampoco. Vamos a pedir ayuda a la señora Lore. ¡Señor Lore! ¡Por favor, ayúdame! Hola, Luca. Tranquilo, tranquilo. Yo te voy a enseñar o te voy a guiar para recorrer nuestro blog, el blog del Jardín 31. Pero primero, déjame darle la bienvenida a las familias del Jardín 31, del Nido y del CDI, ¿sí? Así que bueno, seguime que te voy a explicar. Contarles también a las familias que para ingresar a nuestro blog podemos ingresarlo de diferentes dispositivos, tanto del celular, la tablet o la compu, lo que les quede más cómodo a ustedes. Yo hoy, por ejemplo, lo voy a hacer desde mi celular. Mira, Luca. Paso a contarte. Acá nos metemos al Google. Ahí ponemos la página del jardín. Jardín 31 nz.blogspot.com. Le damos clic y nos va a aparecer nuestra página. Y acá estamos en nuestra página del jardín. Te vas a encontrar con las diferentes propuestas que se fueron subiendo a nuestro blog. Mira, la propuesta 1, la 2, la 3, bueno, la 4 y la 5. Yo voy a ingresar a esta última. Para ingresar a esta última yo hago clic. Ahí. Y me aparecen todas las actividades. Acá se ven en chiquitito, pero para yo poderlas leer mejor, hago clic en cada página, en cada hoja, y me aparece, entonces lo puedo leer mejor. ¿Qué te vas a encontrar? Que hay videos, hay links, que yo tengo que hacer clic. Por ejemplo, en el cuento del guerrero terrible, si ustedes hacen clic, yo no lo voy a hacer porque se va a abrir el video y es muy largo, pero hacen clic ahí, y les va a abrir el video y lo van a poder ver para continuar con las actividades que siguen después. Cuando ustedes terminan de recorrer, de ver todas las actividades, se van a encontrar con una encuesta. Es la encuesta del jardín. Ustedes hacen clic ahí y les van a aparecer diferentes preguntas a las que ustedes van seleccionando la respuesta, ¿sí? Sí o no, van completando una por una y cuando finalizan le dan enviar y nos va a aparecer a nosotros en el jardín. Debajo de eso tenemos aplicar un comentario. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes nos quieren preguntar algo, nos quieren contar o nos quieren mandar fotos o videos de las diferentes actividades que fueron realizando, ingresan ahí y nos mandan. Está buenísimo que ustedes nos puedan mandar comentarios, videos, fotos, lo que ustedes quieran. Bien, si vamos arriba, ahí volvemos hacia atrás, a las diferentes propuestas. Tenemos dos páginas principales. La primera es la de nuestro jardín, donde se van a encontrar los diferentes proyectos que estamos llevando a cabo. El de ludoteca y literatura, el noticiero del jardín, que es el nuestro, Lucas, y información importante. Por ejemplo, yo voy a ir ahora al de ludoteca y literatura. Y ahí me aparecen todas las actividades del proyecto de ludoteca y literatura que esté formando. También hay link, hay videos para mirar de acuerdo a cada actividad. Ahí hay otro. Siempre hago clic ahí y me va a aparecer el video, ¿sí? Y después voy volviendo a la página hacia atrás. Bien, la otra página principal que hay trae páginas amigas, nada más, que ustedes pueden leer, pueden mirar si quieren. ¿Sí? Eso es opcional. La principal es la nuestra, la del Jardín 31. ¿Sí? Así que bueno, Lucas, espero haberte podido ayudar en esta explicación. Cualquier duda me consultas, no tengo problema. Sí, estamos todos aprendiendo en esta nueva forma de educación. Así que bueno, les mando un besito a todos y nos vemos en una próxima.
¡Hola, chicos! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Soy Simón! ¿Me recuerdan? Hoy traje un videíto hermoso para compartir con ustedes por el Día de la Tierra y el Día de los Animales. ¿Lo compartimos? Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar, los árboles tenemos que cuidar. No dan frutas y sombras, ellos limpian el aire. También son la casa de muchos animales. Hormigas, ardillas y orangutanes. Loros, búhos y lindos tucanes. Y me di cuenta que importantes son los árboles. Por eso los tenemos que cuidar. Por eso los tenemos que cuidar. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar en un sapo que saltando me vino a saludar. Pueden ser feos, pero son importantes. En nuestros jardines nos ayudan bastante. A veces los insectos pueden ser demasiados. Y ellos son la comida favorita de los sapos. Por eso los tenemos que cuidar. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Pensando en todo lo que pude ver, a esta bonita conclusión llegué. Árboles, loros, monos, flores, sapos, todos los seres en este planeta somos necesarios. Todos tenemos una misión, una función. De todos depende que el planeta esté sano y salvo. Todos somos necesarios. Árboles, loros, loros, monos, flores, sapos, todos. Todos somos necesarios para cuidar la vida, para que el planeta esté a salvo. Todos somos necesarios. Hola, hoy, 1 de mayo, te voy a presentar a todos estos trabajadores que desde sus casas están trabajando para vos, para cuando vuelvas. Te vamos a estar esperando. ¡Feliz día a todos los trabajadores! Y acá estamos, cuidando nuestra salud en unión con fortaleza, confianza y esperanza. Esperando pronto encontrarnos con alegría, felicidad y sonrisas para jugar y compartir juntos. Llenos de sueños, amor y fe, con mucho ánimo y paz.
Es el momento de ser solidarios y de tener empatía con nuestras amistades, familia y el prójimo. De dar abrazos virtuales y a la distancia para poder protegernos y respetarnos. Tiempo de trabajo, perseverancia y aprendizaje. De todos por igual. Paciencia. Somos fuertes y resilientes. Acá estamos, preparados para el reencuentro. Hay que ayudar. Tenemos el deber. No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar. Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar. Al estar unidos no hay nada que temer. Para triunfar tenemos que entender. Solos el mundo, solos el mundo.